El director operativo del municipio de El Salto, Juan Manuel de Anda Tapia, fue asesinado este miércoles por un grupo de sujetos armados luego de que presuntamente personal de la corporación recibiera una llamada telefónica de amenaza por un presunto aseguramiento de armas y granadas realizado la semana pasada. La agresión se cometió luego de salir de turno, en la calle Heliodoro Hernández Loza, al cruce de Paseo de las Golondrinas, en la colonia La Alcantarilla, en El Salto en Guadalajara, Jalisco. Te puede interesar, hijo de exalcalde de Álamo murió en caída de avioneta en Culiacán al arribo de sus compañeros de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, se encontró un vehículo marca Honda. Color azul, de modelo atrasado, con múltiples impactos de arma de fuego y en el interior el cuerpo acribillado del segundo al mando de la corporación, José Manuel de Anda Tapia. Se sabe que iba acompañado por otra persona que también resultó herida, pero que ya no se encontraba en el lugar. Testigos señalaron que los agresores eran varios individuos que iban en dos vehículos, una tipo Ram, color blanco y un autosedán azul, los cuales huyeron hacia la Alameda. Luego de ese hecho se montó un operativo para dar con los causantes, hasta el momento no se sabe nada del paradero de los homicidas.